Que el Señor les bendiga. No sé a qué horas vaya a ver el video, pero yo les deseo un buen día. He sentido la necesidad y también un sentir del Señor de tocar un tema que es un poquito profundo, es un poquito así fuerte. Yo voy a tratar la manera de resumirlo para poder dar una pequeña explicación. No considero que usted me diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Usted podrá elegir, ¿verdad? Pero yo sí siento necesario dar esta explicación, tal vez no muy profunda, porque como le digo, es un tema muy amplio. Pero lo que me dé el Señor, le voy a decir. La iglesia últimamente se ha confrontado de que una iglesia se critica con otra, que sí, que esta iglesia predica santidad, pero no tiene amor, y que esta iglesia tiene amor, pero no tiene santidad. Y que esta no deja la costumbre, que queda las costumbres, que hacen tales cosas. Mis amados hermanos, creo que de esa manera nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero la palabra del Señor sí nos enseña algo. Primero, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, versículo 2 al 6, nos enseña. Nos dice que hay una iglesia sin amor. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y sé que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nos habla de una iglesia que prácticamente hace las cosas que el Señor manda, pero deja su primer amor, o sea, se ha olvidado de Jesucristo. Se ha olvidado de la forma que el Señor nos habla, pero también nos habla que aborrece las obras de los nicolaitas, o sea, las costumbres, adoración a muertos, adoración a ídolos, muchas cosas que los nicolaitas tenían por costumbre. Entonces, nosotros, la iglesia nos está hablando que hay una iglesia que ha dejado su amor, su primer amor, y no tiene amor. Amén. Segundo punto, nos habla de una iglesia que es una iglesia perseguida. Está en Apocalipsis 2, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia, perdón, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino zanahoria de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Habla de una iglesia que hace lo que el Señor manda, que hace, cumple su palabra, su doctrina santa, así como el Señor lo estableció, sin salirse a la izquierda, sin salirse a la derecha. El Señor nos dice claramente, amén. Pero esa iglesia es perseguida, esa iglesia va a ser señalada, que es una iglesia sin amor, que es una iglesia que no hace bien las cosas. ¿Para qué? Para que el diablo pueda aprovechar. Pero el Señor dice que nos va a dar la prueba de vida, amén. También habla de una iglesia que se acomoda. Está en el libro, en el capítulo 2 siempre del libro de Apocalipsis, en su versículo 13 al 17, y dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac o poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes que los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. El Señor habla de que esta iglesia retiene las cosas de Dios, hace las cosas de Dios, pero permite que se practiquen cosas de adoración a Balac, o sea, dioses que no son de agrado de Dios.
Aquellas personas que dicen, no, usted se puede casar otra vez, que eso no es problema, que si su marido aquí, que si su esposa allá. Momento, la palabra del Señor dice en el libro de Malaquías que el Señor aborrece el repudio. Entonces, esos que enseñan que eso es permitido están en esta iglesia que se acomoda. No, hermano, eso no es pecado. No, hermano, eso no es pecado. Momento, la palabra del Señor dice que el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y que cuerpo, alma y espíritu estén irreprensibles para la venida del Señor. O sea que tiene que ser una perfección. Tenemos que buscar una santidad completa. No podemos decir, es que yo me he visto en santidad y por dentro no somos santos. O decir, somos santos y por fuera estamos vestidos sin santidad. No, señores, es todo. La palabra del Señor lo dice, es una iglesia cómoda. Que enseña, no, hermano, esto no es pecado. Usted no puede enseñar nada de eso si no se basa en la palabra del Señor. Amén. Tenemos la otra iglesia, que está después de, en el capítulo 2, versículo 18, dice la iglesia corrupta. Y el tema está en el 19, dice, yo conozco tus obras y amor, fe y servicio de tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a uno según vuestras obras. Hay iglesias que permiten que mujeres se suban al púlpito, al lugar santo del Señor, mostrando casi todo. Mostrando su vergüenza, dice la palabra del Señor. Mostrando todo, se pintan, hacen todo el pelo, todo. Señores, el Señor es santo. El lugar donde ellas están es santo. A la iglesia puede entrar cualquier persona, puede llegar toda persona que quiera, porque el Señor no hace de menos a nadie, ni hace excepción de personas. Pero al lugar santísimo, al lugar santo, solo pueden subirse personas que hagan la voluntad de Dios y que vivan su santidad. Podemos buscar en la Biblia quién era Jezabel. Jezabel dice en el libro de Isaías de que era una mujer pervertida, que ella buscaba de cualquier manera agradar al rey. Si tenía que matar, no importaba. Ella mataba para agradar al rey. Pero después dice la palabra de que cuando llegó el rey, ella se vistió con ojos seductores. Dice, señala, yo quisiera que ustedes buscaran en el libro de Isaías, en su capítulo 3, en la amonestación a Sion. Ahí el Señor le dice a las hijas de Sion, ¿cuál es su vergüenza de que no le agrada al Señor? ¿Y qué es lo que viene de castigo? Habla ahí de los aretes, de la pintura, de las licras, de todo habla, hasta la de las bolsas habla ahí el Señor. Búsquelo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Esa gente que sube esas cosas y que permite que esa gente se suba ahí, son adoradores del diablo. Que el Señor los reprenda. Aunque el Señor reconoce sus obras, que son mejores, dice, son buenas obras, pero están permitiendo que cualquier persona se suba al lugar santo. Eso es pecado. También tenemos la iglesia muerta. Está en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y la palabra del Señor dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El remanente precioso del Señor se refiere ahí en el 3:4. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Dice que debemos hacer la doctrina santa, lo que hemos aprendido y oído del Señor, porque el Señor enseñó el Evangelio a sus santos apóstoles, hasta Pablo. De ahí para allá se han levantado falsos apóstoles que dicen, es que esto ya no se hace, que aquello no se hace. Momento, la palabra del Señor dice, arrepiéntete y haz lo que has oído y hablado. No podemos decir que podamos hacer lo que queremos. Momento, la palabra del Señor es muy clara. Lo pueden buscar ustedes ahí. Amén. Tenemos también, la palabra del Señor dice, la iglesia fiel.
que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti mi puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribe sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, mi Dios y mi nombre nuevo. La palabra del Señor reconoce a una iglesia fiel, a una iglesia que hace la voluntad del Padre, que hace la voluntad del Hijo y que hace la voluntad del Espíritu Santo. Una iglesia que vive y permanece como un remanente fiel, que aunque venga muerte, aunque venga pobreza, aunque vengan pruebas y luchas, se mantiene firme haciendo la voluntad del Padre Celestial. Porque la palabra del Señor dice, mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. No la que hace la voluntad del pastor, no el que hace la voluntad del presbítero, no el que hace la voluntad del ministro, el que hace la voluntad de mi Padre Celestial, o sea, el que cumple y vive su palabra. El Señor dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Es una doctrina santa, nadie la puede contaminar. También menciona la iglesia tibia, que está en el capítulo 3 y versículo 15 en adelante. 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, amigos, los que ven este video, la palabra del Señor nos está llamando la atención a todos. Si predicamos santidad, tengamos amor, porque es de la mano. Cuerpo, alma, espíritu en santidad, pero dice que el mejor de los dones del Señor es el amor. Hay muchas iglesias que también tienen amor, pero viven como quieren, hacen lo que quieren, y no es así. El Señor es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Es necesario que se mantengan en cuerpo, alma y espíritu viviendo en santidad. Búsquelo usted. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, si usted quiere lo hace, si no, no lo haga. Nadie lo está obligando, ni yo tampoco lo estoy obligando. Yo simplemente le estoy dando una enseñanza. Si usted quiere creer, créala. Si no, no, yo no lo obligo. Pero sí le insto a que lo haga. Porque solo los que tienen oído y oyen al Espíritu de Dios van a entender lo que el Señor quiere. Habla de una iglesia fiel que se mantiene firme, que hace la voluntad del Padre Celestial, vive en santidad en cuerpo, alma y espíritu, y tiene mucho amor, como Cristo tuvo amor. No hace acepción de personas, es imparcial, no hace diferencia. Ama parejo, porque el Señor ama parejo. Amén. Que el Señor les bendiga, y gracias por ver el video.